I també en directe per IB3, diumenge a les 11, la Unió Esportiva Eivissa cercarà contra el Ejido la segona victòria de l'era Palop. El triomf contra el Recreativo ha canviat la cara a l'equip. Esta semana, pues evidentemente, con el resultado positivo, pues eso hace que el equipo pues tenga alegría, ¿no? Y al final, con alegría y estando con el trabajo bien hecho, que es el ganar el partido de competición, pues eso te hace que cada concepto que vayamos trabajando lo asimile mejor. Diumenge espera el Ejido 2012, refundació de l'històric poliejido, que arriba a l'illa en posició de descens, empatat a punts amb la UD. Es un equipo valiente, es un equipo que nos va a exigir, y que tenemos que estar igualmente concentrados e incluso subir un poco el nivel de concentración y de intensidad de lo que hicimos el pasado domingo. Sergio Cirio no está descartado, pero posiblemente no arribará al partido. Borriello, Chavero y Rodado se han entrenado avui pel seu compte, pero en principio no tendrán más problema para entrar a la lista. Aquesta ha estat la primera setmana sencera de feina amb Palop al capdavant. Uns dies magnífics per anar assimilant conceptes i conèixer-se millor. He intentado trabajar la variedad en posiciones de ver los jugadores que polivalencia tienen, si se los pueden adaptar en una posición u otra, y en definitiva pues conocer un poquito más al jugador, conocer un poquito más al jugador en sus virtudes como futbolista y en el día a día en su actitud. Avís para navegants.